Muy buenas, aquí Efe, para servirles. Estamos aquí en un capítulo más, en la parte número 4 de Inside. Uy, hemos llegado al final. Vale, había gente corriendo por detrás. Estamos como en unas oficinas que, digamos, no están destruidas, son recientes. En algunas había incluso, bueno, ahí vemos que está encendido ese aparato. Y bueno, ese cigarrillo está apagado, pero había algunos que estaban encendidos. Hay una máquina de agua. Esas máquinas yo las conozco muy bien, ¿verdad, Aquaservice? Vale, muy bien. Vale, este teléfono colgaba y colgaba. Lo digo porque al cortar, pues obviamente, pues hay cosas que se han modificado. Vemos como hay gente que está huyendo también, no solo nosotros, también incluso los malos. Hay uno que está mirando. Vale, nosotros nos quedamos aquí, aquí es donde cortamos. Y bueno, pues como veis, hay una persona que parece que está pintando ahí medio zombie. Parece que es un lugar de pruebas. ¿Veis? Aquí la gente está huyendo, que es lo que más gracia me hace, ¿no? Está la gente huyendo. Y en cambio, pues hay como zombies, hay una persona. Y están todos mirando porque ha pasado algo. Ha pasado algo ahí, vamos a mirarlo con los demás. Ostras. Está la gente sorprendida. Y ya no les importamos, porque hay algo que les preocupa más. Y esto es lo grave, ¿no? Con tantas ganas que tenían de matarlos, ¿no? Porque estos buenos no son. Eso está claro, estos son gente que está experimentando con humanos llegados al punto, ¿no? El chaval está mirando a los mayores como diciendo, ¿pero qué están mirando aquí? Estoy intentando dar al control o algo. Ah, aquí quiere verlo bien. ¿Qué es eso de ahí? Ah, vale. ¿Y ahora qué? No podemos. A ver, para arriba. No puedes levantarlo. Hay que hacer algo, ¿eh? Eso está claro. Hay unas escaleras aquí. Vale, eso es bueno. La gente, no sé qué está pasando, pero la verdad es un poco terrorífico, ¿no? El hecho este de que te persigue la muerte, tengas que ir escondidas, tal. Y ya no les importes en absoluto. Es como diciendo, pues es un niño aquí, no pasa nada, ¿no? De hecho, esta gente no lleva máscaras. No sé si os habéis fijado. A ver, tú aprovecha, chaval, y olvídate de los demás, porque en el fondo es de lo que se trata, ¿no? De que no te vean. Vale, por aquí no se puede subir, pero me imagino que nos podemos colgar al tubo ese de allí, ¿no? Vamos, por la iluminación que tiene. Vale, ostras, que ha salido chispas ahí. Espero no haber liado nada. Vale, por aquí atrás no se puede ir, ¿verdad? No. Vale, vamos a ver. Por aquí podemos pasar. La verdad me da bastante miedo, porque ya el chaval en la parte anterior, en el capítulo anterior, me dio bastante yuyu. El hecho de que... Vamos a bajar por aquí. Bueno, pues la niña la... Mirad, mirad. Están todos... Estábamos arriba y están observando también hacia abajo. Están todos alucinados, ¿no? Ha debido pasar algo que nadie esperaba. Sé que esto se puede levantar, pero vamos a seguir un poco para el lado a ver si hay algo más. Vale, que hay pared. Vale, pues yo creo que vamos a meternos en el centro de la atención. Me da a mí. Los de ahí arriba del todo están como muy rectos, ¿verdad? Mirándolo ahí muy extrañados. Vale. Había como una palanca ahí. Esto no es un botón, ¿verdad? Eso no es un botón, vale. Es una luz de energía diciendo que está activo o lo que sea, ¿no? Vale, pues parece que nos hemos salido de allí. Está justo abajo nuestra el cacharro ese. Es... ¡No! No habéis visto nada, tapados los ojos. Esperad un segundo, todavía no lo sabréis. No lo sabréis todavía, ¿eh? Venga, ya. Bueno, pues íbamos por aquí, ¿no? ¡Hop! Ahí está. Vale, chicos, es que no hago más que liarla, ¿eh? Vale, yo creo que nos vamos a meter en el centro de atención. Qué buena la iluminación, por cierto. Vale, aquí hay gente. ¿Cómo bajamos ahí? Eso sigue siendo muy alto, ¿verdad? Ah, vale, pues no se ha hecho daño. Vale, pensaba que se iba a matar. Es que este niño en cuatro golpecitos se mata.
Vale, vamos a subir, a ver hasta dónde llega. Todo por ver cosas. Aquí se ve una mancha. Vale, pues vamos a bajar. Obviamente será aquí abajo, me imagino. Habrá alguna especie de plataforma. Vale, hay una plataforma ahí atrás. Vale, no sé de qué va esta bola, pero desde luego da yuyu, ¿eh? Vale, vamos a saltar aquí. Y el niño yo no sé por qué quiere llamar la atención. Aquí hay, bueno, pues hay como una especie de dictadura. Van con máscaras los malos, digamos, los que han creado este caos en el mundo. Vale, vamos a ir despacito. Y, bueno, persiguen a la gente que no lleva máscara hasta luego crean zombies con esta gente, me imagino, los que no han matado. Y si no eres zombie, te matan, claro. Y estos zombies los usarán pues para trabajar y demás. Luego hacen experimentos extraños, ¿no? Y luego hay como una niña acuática que te rapta. Aparte de que la ciudad está destruida ya por una guerra anterior, me imagino, o algo así. Y que mataron unas bombas muy avanzadas, ¿no? Todo futurista, así en plan, ¿no? Una dictadura muy oscura, muy 1984. Ahí va. No pasa nada porque no nos ahogamos. Pero luego es que la niña nos puede matar y nos... Vale, la vamos a liar, ¿eh? Yo no quiero saber nada, pero la vamos a liar. Vamos a estropear el motor ese de su creación. Ahí va, quítate de aquí. Que me da miedo lo que pase. Vale, nos va a tragar eso, ¿verdad? Bueno, pues nada. Ah, no, no, que esto se va a caer. Vamos para acá un momento. Aquí no hay nada. Vamos para arriba. Ah, que aquí hay más. Vale. Y la niña pues nos ahoga. Es decir, el niño muere, parece ser. Uf, aquí la gente está diciendo... Habrá notado algo, me imagino. Ahí va. Ahí va. No da tiempo, ¿no? Hay que ver algo rojo. Nada, pero eso no está a mi alcance. Vale. Ah, amigo. Corre, corre, corre. ¡No hay! Vale, nos ha matado. Ah, no, ¿qué es esto? Vale, hay que cortarlo y ponerlo. Hay que cortar la corriente y ponerla. Como tarda en ponerse. El chico tiene frío, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡No! ¡Qué pena, tío! Vale, se ha quedado tonto al pobre, pobrecito, tío. Yo le llamo Milo porque, bueno, me recuerda al de Kiret. Pero bueno, te puedo llamar fularito de tal y que está bien, chaval. Rapaz. Mozalbete. Ahí está. Y ahora me imagino... ¡Ugh! Vale, ostras. Ahí va, que nos estamos en pelotas. Nos están viendo en pelotas. ¿Qué pasa? Mírame el culo. Para que voy a pasar delante de ellos. Ah, no. Bueno, la chorra, me da igual. Mírame lo que queráis. Vale. ¡Ostras! Ahí lo que han experimentado con ellos. ¿Pero qué está haciendo esta gente, tío? ¿Está loca? Y no estarán diciendo... Niño, vete de ahí, que estás estropeando nuestro experimento, ¿no? A ver, vamos a acercarnos a la gente una vez más. Es que me da miedo acercarme ahí porque no quiero saber qué pasa. Pero están todos como diciendo... ¡Madre mía, niño! ¡Pero vete de aquí, chaval! ¿Pero qué estás liando? Vale, nos están mirando. Y obviamente lo que vamos a hacer es quitarles esto. Ahí está. Espero que esta gente... ¡Ay, pobrecillo! Han como mezclado las masas corporales. Esto me recuerda un poco a Kira. ¡Ahí va! Y me agarran. ¡Qué pobrecillos, tío! Quieren escapar y me agarran. Me agarran con sus brazos y sus... ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Oh! Me han absorbido. ¡Mierda! ¡Ostras la que hemos liado! Vale, nos podemos mover. ¡Ay, qué asco, tío!
Esto es muy Akira, ¿eh? Esto es el punto de investigación ya cuando está el límite, porque decíamos de los nazis que llegaban al límite, ¿no? Pero esto ya es pasar ese límite y llegar a un momento de... La gente nos asusta. Anda, ¿eh? Podemos agarrar... Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa, eh? ¿A quién vais a matar ahora, asquerosos? Ay, por Dios. Qué asco. Madre mía, la que hemos liado. Ay, tío, ya nos ha olvidado nuestro niño. ¿Y ese zombie de ahí qué pasa? Mira cómo se van para atrás corriendo. El monstruo que han creado los asquerosos. Claro, así les da igual el niño. Han dicho, mira, se ha escapado la chica de allí. Madre mía, estamos yendo para atrás. ¿Sabes? Han llegado a un límite en el que, bueno, pues a lo mejor se les va de las manos, ¿no? El experimento. Vamos a romper todo. Sí, por aquí hemos estado antes, ¿eh? Estamos rodando aquí, madre mía. Ahí va. ¿Os unís a mí o a qué? No sé si se unen a mí o no. No, no se unen, vale. Tío, pobrecitos. O sea, me da pena la gente, ¿no? Al límite al que se ha llegado. Mira los brazos. Casi, casi. Esto es con la ayuda colectiva. Como las masas. ¡Ay, qué asco, tío! Pobrecillos. Tío, esto es muy Akira, ¿eh? Totalmente Akira. Yo no... Ay, wow. No sé si habéis visto... Igual, wow, que nos quedamos más para abajo. No sé si habéis visto Akira, que, bueno, es una película muy buena. De hecho, es un cómic, realmente. A mí me gusta más el cómic, pero... Madre mía. Esto es muy Akira. Esto es una especie de venganza lo que deberíamos hacer, aunque bueno, para las bombas que hay hoy en día. Esto no sé si lo podemos llevar más para atrás todavía. Vamos a llevárnoslo. Tío, qué asco. Esta gente imagino que realmente está muerta, ¿no? Funcionan gracias a... Esto lo estoy suponiendo yo, claro. A ver, espera. Vale, subir. Me imagino que esta gente es como un zombie, igual que los otros que nos seguían. Mira cómo están como asustados todos, ¿no? Del monstruo que han creado. Bueno, asustados a lo mejor no tanto. Anda, está la gente que vive normal aquí, ¿no? Están todos tranquilos. Están todos observando como diciendo, ¿qué es esto? De hecho, hay un muerto ahí. Míralo, hay un espachurrado ahí. Pues bueno, lo siento, es un daño colateral. Oye, que a lo mejor esta gente también es víctima de la propia dictadura, ¿no? Uy, este parece un jefazo. Hombre, yo voy a por ti desde luego. Yo sé que eres un jefazo. Mira, esta pierna. Tío, es que se tiemblan. Pero eso es nuestro, ¿verdad? Eso es de nuestros personajes. Vale, ahí no hay nada que hacer. Madre mía, cómo hemos dejado al jefecillo ese. Yo ese realmente es el que menos pena me da. Para ser sincero. Vale, ya nos limpiamos la sangre, ¿no? Me imagino. Vale. A lo mejor hay que hacer algo aquí. Para tocar esto, ¿verdad? Ahí está. ¡Anda! ¿Qué pasa, perro? ¿Ahora qué? Ladrame, pero... No se pueden coger los perros. Venga, ven aquí, perro, ven, ven. Mira cómo se escapan. Vale, a ver. Quédate aquí sentado. Madre mía, tío, me da mucha pena el chavalillo. Vale, hay que volver a coger algo de peso. Es que a mí me gustaría coger a... Mira cómo mira la gente. ¡Corre, venid! Muchos huyen, miran diciendo, ¡ay, Dios mío!
Uy, quería pisar al perro. Era una pequeña venganza que quería hacer, pero vale, veo que no puedo. Es una lástima porque los perros me lo han hecho pasar muy mal. Ahí estamos. Anda, ladrame ahora. Pierde el tiempo. Vale, que hay un tren que pasa. Y me imagino que habrá que dejarse caer. ¡Oh! Vamos perdiendo extremidades por ahí. Mírale cómo va eso, pobrecito, tío. Me está dando una cosa. Ah, mira, hay un hombre aquí que quiere abrir. Ah, vamos a dejarle que abra. Venga, abre. A ver. No, lo hemos asustado muy pronto. Vale, a ver, venga, abre. No puede salir. Ah, sí, sí, que sale. Ah, claro, me ha abierto para que yo pase y no le haga daño a él, ¿no? Es como diciendo, te abro para que te pires. ¿Vale? Me están como ayudando a escapar o a llevarme a un sitio donde me muera. Es como que me están llevando a una especie de trampa, ¿no? Vale, vamos a ver aquí a la derecha. Se puede lanzar cosas. Perdona que tire eso. Es que aquí hay una cosa que no sé qué es. No sé qué es eso rojo ahí. Hombre, eso es para congelar. Anda, nos sigue nuestro trozo ese que estaba ahí arriba. A ver, espera. Qué asco, tío, por cierto. Oh, está muy bien hecha la animación. Las físicas, vamos, esto es brutal, ¿eh? Vale, eso es como un agua extraño. No sé si se puede coger las cosas. No nos juntamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué el niño se ha juntado? Es lo que yo no entiendo. Madre mía, tío, cómo van. Vale, ¿hay un botón ahí arriba o qué es eso de ahí arriba? Es como una placa lo de ahí arriba, ¿no? Imagino que habrá que tirar la caja ahí arriba. Vamos a probarlo. La caja o subirnos nosotros y tocar eso con las manos. Porque aquí el bicharraco este... Ahí está. Es que así vamos más rápido. Ahí va, ahí está. Cógelo. Vamos a colocarnos aquí. Ahí está. Nos llevamos la caja por si acaso. Uy, va. ¿Esto cubre mucho o no? Vale, parece que no cubre mucho. Y si cubre realmente da igual, porque somos una masa extraña, ¿no? No necesitaremos de respirar ni nada. Ahí está, lo rompemos. No, no, eso no lo tires. Loco. Yo no quiero meterme ahí, ¿no? Espero. Los pobres quieren quitarse la vida, a lo mejor. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ah, para que salga lo del agua. ¿Y ahora qué? Vale, hay otro cacharro ahí de agua. Vale. Anda, amigo. Ostras. Sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Ahí está. Madre mía, chaval. Estos son malabaristas y todo. Hay gente que sabe. Ahí está, madre mía, qué nivelazo, Qué nivelazo, ahora no sé dónde hay que llevar esto. Mirad cómo miran todos, están alucinando en colores. Vale, eso es lo de criogenización rara que hay allí. Donde tienen a Kira. El proyecto Akira, ¿no?
Vale, vamos a ir aquí. Me como miran por atrás como diciendo, pero estos qué hacen, ¿no? Pues hacemos lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Vale. No sé a qué hemos liado. Esto ya parece un cohete o... Es que esto es muy Akira. Cuando alguien dijo, no sé si fue David Fernández, David Freeman, conoceréis, es, analiza videojuegos y demás y es un crack. Yo lo admiro. Ahí está. De hecho, yo he jugado con él a un juego. Yo estoy llevando esto y no tengo ni idea. No sé ni lo que llevo. Son cosas verdes. Iba a decir, parece como césped de ese cortado, pero no, debe ser otra cosa. Está la gente flipando. Yo creo que estamos pensando nosotros que estamos saliendo de aquí bien, paraos. Y en el fondo, mira, nos dejan ahí como... ¿Ves cómo deja la palanca? Como diciendo, espera, espera, no se la des, ¿no? Como a ver qué hace. O sea, realmente están experimentando lo que es la masa, de lo que es capaz de llegar. Estos son... Mira, aquí está la marca, de hecho. Esto es como, pues eso, como lo de los nazis ahí en plan, pero que los experimentos han llegado hasta este punto, ¿no? Un poco más futurista que, obviamente, que lo que era eso. No, nos caemos. Súbete otra vez. Pobrecillo. Lo que pasa es que no sé si sabrán a lo mejor que el niño... Vamos a dar una vuelta más, que me gusta. Ahí está, madre mía la masa, tío. Mira, la gente está flipando en colores. Ahí está. Anda, amigos. Se han asustado, Pero siguen mirando, o sea, no tienen miedo. Mira si se pira, el que saca, si saca, sí que se pira, como diciendo, yo ya paso de esto. Vamos a empujar esto un poco más. A ver, salid de aquí, chicos. No es fácil manejar esto. A ver, no es difícil, pero me refiero a que, ¿veis? La física pues hace que se te vaya un poco para el lado, un poco para el otro. Vale, ahora ya sí, venga, para arriba. Es un poco perturbador esto, ¿verdad? ¡Qué chulo! ¡Deja de eso! ¡Kaneda, te odio! No se hace muy Akira esto. Esto si no llega para arriba, a lo mejor hay que activarlo, pero... Exacto, hay que activarlo. A ver. A ver. ¿Cómo podemos hacer esto para activarlo? No. A ver si puedo subirme justo encima. No, no puedo. Vale, aquí no llega. Yo sé que hay que tirarlo aquí, vale. Esto hay que activarlo. A lo mejor se lo tenemos que dar a la persona para que... Porque la gente está como huyendo, ¿no? O a lo mejor es que están corriendo para vernos. Entonces, sí, mira, dice que se lo tira él. Entonces, pues vamos a... Espérate, para arriba no, hombre. Ahí está. Ellos no lo activarán ahora. No, ahí está. Vamos, vamos, te dice. Vamos, vete. Ah, no me ha dado tiempo. Ha sido muy rápido. Qué tonto soy. Me quedo mirando. ¿Cómo hacen los gestos la gente? Ahí está. Vale. Corre. Ahí estamos, vale. Ostras, aquí está toda la peña, ¿no? Este es el gran experimento. Quieren que nos metamos en este círculo. Quieren que nos metamos en este círculo. O sea, que en el fondo es todo como una especie de prueba. Y se están riendo, nos están grabando. Yo creo que quieren... ¡Ay, ay, ay! Ya sé de qué va esto. Ya me lo veo venir. No puedo decir nada porque... No puedo decir nada. Pero ya me lo veo venir. Me lo veo venir, ¿eh?
Nos han encerrado, que es lo que querían, obviamente. Anda, hemos roto algo. Esto no sé si lo tenían pensado. Es que podríamos romper más cosas. No, esto es irrompible, ¿verdad? Bueno, ha sido bonito mientras ha durado, ¿verdad? Vale, vamos a mirar aquí. Yo la verdad es que creo que aquí no vamos a hacer nada. Yo creo que aquí nos han vencido. Aunque bueno, era un poco obvio cuando, en esa última escena. Y no sé, lo que me he imaginado que puede ser terrible es que el propio niño nuestro ya estuviera siendo controlado, ¿no? No es que pase eso en 1984 en el libro, pero vamos, pasa una cosa que te puedes imaginar. Ahí está. Yo creo que ya no queda nada aquí que romper, ¿verdad? Vamos a subir aquí arriba. No, ahí no hay nada. Dios, qué cosa más asquerosa de masa, tío. Ahora entiendo cuando decían lo de Akira. Vale. Hay como un botón, ¿no? No sé. Vale, aquí hay algo. Parece que podemos ir rompiendo más cosas todavía. Así que vamos a romper todo lo que podamos. Qué masa más repugnante, tío. Y qué bien está hecha, ¿eh? Vamos a ir por los lados aquí, ¿no? Aquí se engancha. Yo creo que hemos roto ya todo, ¿no? Ah, ahora sí que nos deja romper esto. Antes no me ha dejado, ¿eh? Que lo he intentado. Vale, salimos por aquí. Y volvemos al mar. Que es donde estaba la niña pez. Estos peces ya no nos siguen tanto, ¿no? Por lo que veo. No se alejan, sí, pero como diciendo, Dios mío, ¿qué es eso? Puede ser comida, una masa de comida. ¿Cómo no me voy a acercar a eso? Parece como si nos guiaran, ¿no? Parece como si nos guiaran. Dios mío de mi vida. Yo creo que, bueno, nos han hecho la trampa esa para decir que le encerramos aquí. Lo que pasa es que a lo mejor yo me equivoco y no esperaban que nos escapáramos ahora. Esto se va a romper, ¿no? Era obvio, ¿no? Ajá, vale, tenemos que rodar, yo creo. Vamos. Ahí estamos. ¡Ay, va! Hemos salido al bosque, como cuando empezamos. Boom, boom, boom. Madre mía. La que estamos liando por aquí. La que lió el pollito. Ahí va. Hay luz. Hay un poco de sol, ¿no? Hay un poco de luz. Y aquí estamos. Y aquí nos quedamos. Qué horrible, ¿no? La imagen. Qué horrible la imagen.
Es como, entre comillas, lo lograste, ¿no? Es decir, nunca has escapado de esta guerra, de lo que sea esto que sea, que fuera. Nunca has escapado y nunca escaparás, ¿no? ¿Me dejó mal cuerpo? Cosa más triste, ¿no? La verdad es que yo creo que bebe mucho de 1984. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente. Es un libraco. Además es, bueno, pues un poco que te deja mal sabor de boca, ¿no? Como nos deja aquí este videojuego, ¿no? Jolín, me gustaría decir que hemos podido hacer algo, ¿no? Pero no hemos podido hacer nada. Y esto ha sido Inside. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ha sido un juego que tiene una experiencia fantástica, jugablemente es brutal. A mí me encanta, de verdad que lo digo, ¿eh? Os lo recomiendo a todos. Si habéis visto este vídeo, bueno, da igual porque habéis experimentado la historia, pero aunque lo hayáis hecho, podéis disfrutar del juego igual que todo el mundo, ¿no? Y bueno, aquí empezamos otra vez al comienzo. Y aún así, la parte jugable está muy bien, de verdad, yo lo recomiendo. También se puede jugar con un mando, con el de Xbox One, me parece que se puede jugar. Por lo menos está configurado para ese mando. Habrá otros mandos, pero que sean del mismo estilo. Y bueno, es un juego que no sé qué decir así en caliente, pero me ha encantado. Esta parte final me ha parecido un poco Akira, el tema ya de los experimentos, ¿no? Llevado un poco al extremo. La verdad es que esto, pues imagino que es una crítica en general a lo que es las guerras, ¿no? Y cómo la guerra puede hacer daño a todo el mundo, ¿no? Te meten de lleno en el papel de una persona que sufre la guerra, como es este niño. Y no solo la guerra, sino cómo acaba, ¿no? Porque normalmente cuando alguien gana, pues suele ser cruel. Incluso aunque los que parecían buenos. Tenemos ejemplo de los nazis, ¿no? Y los experimentos que hacían, ¿no? Se ve aquí claramente, ¿no? Hasta qué extremo llegan. Y realmente, pues es horrible, ¿no? Hasta qué punto la naturaleza humana puede crear cosas que no nos podríamos ni imaginar. Y esto no está muy lejos de lo que puede pasar en la realidad. De hecho, ya me refiero otra vez al 1984, al libro, preveía pues un futuro negro de dictaduras que decían, esto es imposible que llegue. Y hoy en día, a lo mejor no es exactamente igual, pero tenemos Corea del Norte que llega a un nivel pues bastante parecido, ¿no? Me ha gustado mucho este juego, de verdad que lo recomiendo. Si no lo tenéis, tenéis que teneros una joya. Yo decía que el juego del año seguramente era Stardew Valley, pero este compite seriamente por ese puesto. Ya no sabría decir que es mejor, porque a mí nunca me gusta decir que un juego en concreto es el mejor. Es verdad que aparte de Stardew Valley, no había visto algo así más de estas características, ¿no? Con esta genialidad de obra. También está The Witcher 3, salió este año, ya no me acuerdo si salió este año, que también está muy bien, aunque comparado con lo que se esperaba, luego dio un pequeño bajón en algunas cosas, pero bueno, eso es otra historia, el juego sigue siendo bueno. Y este en concreto, pues es una pasada, la verdad, estamos hablando de Inside, que es un juego de pies a cabeza. La verdad es que te metes de lleno en el personaje, te meten de lleno en este universo, ¿no? Un poco posapocalíptico de guerra y demás y bla, 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 en el que se sufre mucho, tú coges una empatía con este personaje muy grande y al final pues te hacen este regalo, ¿no? Que es el sufrimiento por este personaje que coges, ¿no? Cada cosa que le pasa te hace sentir a ti mal. Intentas tú salvarle, obviamente, ¿no? Para luego al final decirte que, entre comillas, ha salvado, no se ha podido salvar realmente el niño. Y digamos, es como, bien, hemos conseguido salir, pero luego dices, ¿salir para qué? O sea, ¿qué es el futuro? Ya se nos han cargado el futuro, ¿no? Más o menos.
O se nos ha cargado nuestra propia vida. A lo mejor hay futuros para otros, pero para nosotros en concreto, no, es una cosa muy, muy horrible. Luego, aparte de eso, técnicamente el juego es brutal. No ya que te metas en la ambientación, sino, bueno, pues los efectos, que eso obviamente hace que te metas en la ambientación. Artísticamente, pues me gusta mucho. Cuando digo técnico y artístico, muchas veces se mezcla porque, bueno, el efectos, pues hay que animarlo. Eso se tiene que hacer de forma técnica. Pero también la animación es artística en cuanto, por ejemplo, movimientos del niño, de algunas hojas, porque sí, puedes tú poner, programar algunos efectos de animación. Por ejemplo, pues las partículas que se muevan aleatoriamente. Tú pones un trazado y ya se repite ese trazado. Pero, por ejemplo, el personaje, ¿no? O sea, ha habido que animarlo y demás. Luego, artísticamente me gustan mucho los colores que han usado. Me recuerda bastante a la lista de Schindler, el tema de que el niño tenga la camisa roja y demás. Ha tocado muchos, muchos palos, tiene muchas referencias, yo creo, y son todas geniales. La verdad es que es un juego de 10 y pues no puedo decir otra cosa que recomendarlo. Y nada, ahora sí que sí, vamos a despedirnos, ¿no? Espero que os haya gustado. Sed buenos y felices y hasta pronto. Yo lo pienso rejugar, ¿eh? Tengo que conseguir todos los logros. Bueno, y ahora viene pues una especie de clip extra, una especie de spoiler, así que los que no hayáis conseguido todos los logros, yo os recomiendo que no veáis esto. Si queréis verlo, bueno, pues que sepáis que puede ser un spoiler. Yo todavía no lo conozco, yo solo sé que mi último logro, que es este, que sé que no lo podía conseguir, porque bueno, veis ahí que hay unas luces en ese cartel, esos son los logros, y me faltaba uno en el medio justo, así que bueno, lo he conseguido ahora. Y esta puerta estaba cerrada y no se abre a menos ser que tengas todos los logros, ¿no? Este logro es el último. No sé si lo he pillado bien, lo he pillado, me dice el último, se llama el último, mira, qué casualidad. Y ahora vamos a ir a ver, bueno, hemos apagado las esferas, como veis es una esfera gigante. Esto hace una gracia, ¿no? Con lo que es las otras esferas. Y vamos a ver ese, gracias a conseguir estos logros, ese final alternativo, que es lo que yo quiero enseñaros ahora. Entonces, bueno, vamos a ello. Y nada, a ver qué tal. Yo os aviso, esto es un spoiler, esto es el final alternativo. Si alguien lo quiere descubrir por su cuenta, pues que no lo vea. Vamos a ello. Bueno, pues vamos por fin a este final alternativo, ¿no? Estamos en el campo de maíz, que esto es al comienzo del todo prácticamente. Bueno, hay una pequeña huida, como recordaréis. Y ahora vamos a ver una cosa que yo realmente la primera vez no me di cuenta. O si me la di, pues no me acuerdo. Pero es, bueno, es que estoy encima. Es esto de aquí. Es difícil verlo, ¿no? Es un poco difícil verlo. Bueno, pues lo suyo es entrar aquí. Ahí estamos. Y ahora, bueno, pues os voy a contar un poco porque esto es un poco extraño, ¿eh? Es un poco extraño, es distinto a lo que... Bueno, primero, para el final alternativo necesitamos todos los logros. Mirad cómo mola esta zona. De hecho, mirad aquí, bueno, pues la foto que hay ahí, ¿no? Esto es un logro que ya he conseguido. De hecho, no me saldrá nada, ¿no? Si hago así, efectivamente, ya lo he conseguido. Y... Yo juraría que me había una foto aquí de una casa. Se me está yendo la pinza. Juraría que había una foto de una casa. Pero te vamos a salir y vamos a entrar. Ay, Dios mío, que me estoy volviendo loco. Ah, mira, se está revelando ya. O será porque me acerco aquí. ¿Veis la casa ahí? Aquí, bueno, la casa, lo que sea, eso. Vale, sí que se ve, se están revelando ahora. Vale. Qué susto, porque digo yo, leño, eso es una jaula, eso, ¿no? Bueno, da igual, sea lo que sea. Se está revelando, vale. Y aquí justo encima del chaval, pues es un spoiler de lo que hay más adelante, ¿no? Es la criatura, pero claro, tú qué vas a saber de qué es eso, ¿no? Ahora sí que sí,
Vamos a hacer esto porque esto obviamente lo he mirado porque yo no creo que aprendiera a hacer esto porque dice que hay que hacer. Damos a la palanca, ¿no? Arriba, ¿ves que hay música? Si no tenemos los logros no hay música, ¿eh? Arriba otra vez. Y arriba otra vez. Derecha, izquierda, izquierda. Y ahí está. Lo hemos conseguido abrir. Esto no es lo normal. Esto obviamente hay que mirarlo porque a ver quién se lo sabe de memoria esto. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a descubrir qué encontramos. No tengo ni idea, ¿eh? Parece una cueva, un pasadizo, ¿no? Que ha hecho alguien o que es natural, no lo sé. Parece natural por las estalactitas y estalagmitas. Vamos a ver con cuidado. Uf, ahí hay un gancho, esto como de controlar, pero que está encadenado con cables. Es decir, como que controlará muchos, ¿no? Vale, aquí hay un enchufe. ¡Ah! ¿Qué hemos desenchufado? Bueno, pues la verdad, no sé qué decir de este final alternativo. Me ha dejado un poco descolocado. Parece como si al desconectar eso, el niño se desconectara también. Es decir, el niño es un zombie. Que es una cosa que yo me imaginaba durante el juego. Aunque al final parece que se une. O sea, yo durante el juego me imaginaba, en la recta final ya, antes de que saliera el gran bicho, que el pobre chavalito formaría parte de. Esto es lo que yo me imaginaba, ¿eh? Que no quiere decir que sea así, no tengo ni idea porque tampoco te explica mucho. Yo digo, este chavalito, el pobre, el Milo, que yo le llamo, el pobre chavalín, está siendo controlado por alguien o por algo. Y en este final alternativo que hemos visto, parece como si hubiera un controlador de mentes con muchos cables, es decir, que controla a más de uno. Bueno, esa es la impresión que me ha dado a mí, ¿eh? Estoy hablando de hipótesis y cosas que. Teorías mías raras. Entonces el chavalito se queda agachado como se quedan los otros zombies, por llamarles de alguna manera, no sé cómo llamarles. Entonces, digamos que esa máquina controlaba a este chico, siempre ha estado controlado, ha sido un zombie, pero a lo mejor es una prueba para no sé qué, hacer pensar que no lo es. No, no tiene mucho sentido porque, bueno, pues como veis aquí estamos huyendo de la gente y nos persiguen. O sea, no tiene sentido que una máquina controle a un zombie, ¿para qué? Para hacerle creer al chaval si el chaval es un zombie, ¿no? O sea, no, no. Ahí no capto el que puede ser. Pero eso es, es lo que parece, que el chico se queda. Es como si fuera uno de los controlados. Vamos a llamarles controlados en vez de zombies, ¿no? Y el chico fuera uno de esos controlados y se queda pues sin control porque él mismo ha quitado el cable. Digamos que es un chico al que a lo mejor no le afecta tanto el control y tú por cuenta propia escapas, porque los demás son zombies al fin y al cabo, pero tú, por lo que sea, a lo mejor no. No estás afectado en eso. Y lo que haces es quitar el enchufe. Y a lo mejor incluso se deja de controlar a todos los zombies. Pero el pobre chico es el que se queda sin manejarse, ¿no? Es decir, todos los zombies volverían a ser personas a lo mejor. Y este en concreto se quedaría así. El caso es que parece como que con ese final parece que se acaba ya el legado de esta dictadura. De estos controles mentales o algo así, ¿no? Algo muy, muy raro. Pero bueno, desde luego. Parece que es una rayada, igual que el propio juego. Y yo creo que me deja con más incógnitas aún este final alternativo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Y ahora sí que sí, después de todo este extra que hemos hecho. Pues nada, sé buenos y felices. Y hasta pronto, nos vemos. Seguramente hablaremos más adelante de este juego, porque seguro que da para hablar, ¿eh? Para hablar más. Pero bueno, de momento ya finalizamos la serie, que es una serie corta. Y nada, espero que os haya gustado. A mí este juego, de verdad que lo recomiendo. El que no lo haya visto, pues casi recomiendo casi jugarlo antes que ver cualquier cosa del juego. Pero bueno, obviamente esto vamos al final del juego y si alguien está viendo este vídeo, quiere decir que ya se ha spoileado o que lo ha jugado antes, por suerte.
y que luego ha querido ver algún vídeo, ¿no? La verdad es que, vamos, me ha encantado. Uno de los juegos del año, junto a Stardew Valley, esos dos juegos, para mí, este incluso un poco mejor por el trabajo que tiene artísticamente, digámoslo de esa manera. Bueno, y técnicamente también, porque Stardew Valley es un poco limitado, obviamente es de una persona y bueno, es otra historia. Pero como juego este en su conjunto, vamos, me ha enamorado totalmente, Se nota que es de los creadores de Limbo y es la caña, así de simple. Es que no hay más que decir. Pero bueno, parece como si este final alternativo no tuviera nada que ver con el otro, ¿no? Porque el otro, el chico, es como si formara parte de... No sé cómo decirlo, de esa niña del agua, de la sirenita, esa que yo no sé cómo ya la llamo, la niña del agua, por la niña del agua. Y formaran parte de esa subespecie, ¿no? Que no mueren porque... Es curioso porque la niña, cuando este Milo, le llamo Milo, ya sabes que no es Milo, se ahoga, la niña le enchufa electricidad, como ese cable. En cambio aquí lo que hacemos es desconectar eso. No sé, es un caso curioso. Los niños estos ahogados que no están controlados dejan de funcionar al quitarse la electricidad. Y los zombies, los controlados normales, se recuperan. No sé, rayadas mías, pero muy interesante desde verdad. Y luego, no sé cómo decirlo. Es muy rayante, pero que mola porque la gente puede teorizar sobre el juego y cada uno dice unas cosas, cada otros dicen otras. Yo espero que con el tiempo, pues los creadores digan alguna, den alguna, aunque sea con cuentagotas, den algunos detalles más del juego, incluso que salga alguna expansión de algo y te cuente algo más de este mundo, ¿no? Tan extraño y aterrador, la verdad, porque es un mundo aterrador, ¿no? Había una persona que me dijo que había. Al final, cuando desconecta la máquina, se ve. Y bueno, que se apaga el gorro. Y que sale una persona también conectada ahí al final. La verdad es que yo ahora no lo he visto, pero cuando vea la edición, pues lo miraré a ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero bueno, es curioso. Entonces, es como si. Según me dijo, ¿eh? A lo mejor me estoy rayando y tal. Que el niño este Milo, yo le llamo Milo, perdonad, ¿eh? Que este niño está siendo controlado por una persona que es como que quiere huir, pero usa a este chico para controlarlo. Y tú al desconectar el cable, es como que apagas a este chico, al pobre, y el otro es como que se salva del gorro. O como si el otro se hubiera quitado, igual que el niño se quita el gorro y deja de controlar a esos zombies, a esos controlados, pues esa persona al quitar el chico el cable no tiene sentido, porque si están controlando al chico, ¿por qué va a quitar el chico el cable? Con que el otro chico se quitara el gorro valdría, ¿no? Pero bueno, se ve. Entonces yo cuando edite el vídeo ya me fijaré a ver si es cierto o no. Lo que sí que parece es que como que este chico da a entender, tanto este final como el otro, como que este chico podría estar vigilado, dan a entender, no seguro. Porque estás huyendo y te quieren matar. Aquí al principio del juego se ve que te quieren matar. Lo que pasa es que a raíz de que se ahoga el chico, es cuando ya me empieza a entrar las dudas, ¿no? En ese momento, ¿no? En que la niña del agua, pues, le ahoga para salvarle o para transformarle en otro controlado. Ahí es donde tengo yo la duda, ¿no? Porque al final parece que el chico es como si fuera un experimento. Y yo qué sé. No sé, ¿no? Ahí es donde me he quedado con las dudas. Bueno, después de estas rayadas, espero que os haya gustado, seguro que sean felices y nos vemos muy pronto. ¡Ay! Ha volado el juego, ¿eh? Ha volado. Yo os lo recomiendo. Siempre, siempre, siempre. Recordad, Inside.